Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta que está deliciosa, un rico pozole de pollo y puerco. Y sin nada más que decir, comenzamos con la receta. Para esta receta voy a utilizar 15 chiles guajillo, un cuarto de cebolla blanca, 2 cubos de pollo, chiles de árbol, sal, orégano y 4 dientes de ajo. Y por supuesto no puede faltar una lata de maíz pozolero. Voy a comenzar aquí a cortar los chiles para sacarles toda la semilla. Yo les recomiendo que primero los corten, les quiten el rabito, las semillas, y luego ya al último los laven para que no se les pegue la semilla. Una vez lavados, los voy a llevar a una olla y los voy a poner a hervir hasta que queden bien suavecitos, porque esta salsa no la voy a pasar por un colador. Una vez que ya quedaron bien suavecitos, los voy a llevar a licuar. Les voy a poner ajo, sal y 4 chiles de árbol para que le dé ese sabor picosito del pozole. Si tu licuadora es de las que muele muy bien, pues entonces no vas a tener necesidad, si lo haces así, de pasarlos por un colador. Por este lado yo ya tengo lista la olla donde voy a hacer el pozole. Le voy a poner un cubito de pollo, 2 dientes de ajo, 1/4 de cebolla y un poquito de sal. Le voy a poner la carne de puerco y voy a esperar a que hierva. Ya que esté bien suavecita, la voy a sacar y la voy a desmenuzar. Una vez que saqué la carne de puerco, voy a agregar 2 pechugas de pollo. Igual las voy a dejar ahí hasta que estén bien suavecitas, las voy a sacar y las voy a desmenuzar. Voy a procurar que al desmenuzarlas no queden las tiritas muy delgaditas, no, las voy a desmenuzar, pero van a ser en trozos gruesos. ¿Para qué? Para que esto le dé mejor textura al pozole. Aquí como pueden ver se le quita la grasita que queda ahí alrededor y una vez listo, ahora sí le voy a poner la salsa de chile guajillo que hice y la voy a dejar hervir un poquito. Después que ya hirvió un poquito, ahora sí le voy a agregar desmenuzado el pollo y la carne de puerco juntos, junto con el pozole que previamente ya enjuagué. Si se fijan, los trozos no están muy delgaditos. Yo les recomiendo que lo hagan así para que disfruten más del pozole. Aquí como pueden ver le falta un poquito de agua, entonces les voy a poner un poquito de agua, lo voy a probar y voy a sazonarlo con el otro cubo de pollo, un poquito de sal y orégano. Lo voy a dejar hervir hasta que ya esté listo. Y este pozole ya quedó listo, ya estuvo 20 minutos hirviendo, ya se integraron los sabores, ya está bien rico, no le falta nada. Y pues toca acompañarlo con un poquito de lechuga, como es ya la tradición de aquí de Coahuila, unos rabanitos, unas gotitas de limón. También lo puedes acompañar con totopos o pan blanco, que también sabe delicioso. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis, a que lo compartas y me dejes tu like. Mi nombre es Evelyn y nos vemos en el próximo video.